Mi nombre es André Royer, de Oficina de Turismo de Corsol, soy gerente de Suramérica, y junto con mi team, Margie Zutram, de nuestro Departamento de Relación Pública de CITBI. Hope contento y estar con vosotros hoy tarde. Entonces, que vosotros también sabéis para Kiko, no está aquí nada. Para nosotros, de Oficina de Turismo, algo así que está muy importante, está great que vosotros estéis con nosotros, para nos celebrar, para nos network, y también mostrar Kiko más de atención en el mercado de Sudamérica. ¿Correcto? Margie? Sí. Buenas tardes. Cuando Andrea menciona acaba, también sumamente contento de Oficina de Turismo para mirar a vosotros tour presente, Abe. Abe también nos tiene una información de algo great, también nos tiene una noticia positiva, donde sabe segura donde no. Pero me conocí que parte oficial, me que seguro reconocer la presencia del ministro Gijs Berta en su rol de ministro de Desarrollo Económico. También me que tomé un minuto para acknowledge la presencia de nuestro CEO de Oficina de Turismo de Corsol, señor Paul Pennycook. También es CEO de Chata, representante de Curaçao Airport Partners, Curaçao Airport Holding, nos partners de turismo y también nos amigos de prensa. Nos estoy seguro muy contento con bastante, pues estoy seguro bastante para dar información a nuestra comunidad para lanzar la noticia great aquí. Y ahora que nos trae con André. Ok, Vita back. Bastante me rodeo de Bosnán, tiene color lila, tiene color blau. Entonces, vamos a ver si un beso aquí para Kiko. Tengo un par de hobbies especiales que andan conmigo, que era llamado adelante. Está el señor Juan Morano de Uwingo, también el señor Yvette Trujillo y demás invitados. Me quiero introducir oficialmente en el equipo de Uwingo. Buen bienvenido a Corsol, con un fuerte aplauso para contarnos de tu reconocimiento. Pero estoy muy contento de estar hoy aquí. Estoy muy contento de poder compartir con ustedes. Y estoy muy contento de traer buenas noticias. Y cuando yo hablaba con André y cuando hablaba con la oficina, con el equipo de la oficina de turismo, desde el primer día sentimos la conexión de estar trabajando con amigos. Y con amigos como son ustedes, uno comparte buenos momentos, buena comida y buenas noticias. Y eso es lo que venimos a hacer el día de hoy. Estamos felices de aterrizar en un mercado como Curaçao, un mercado que es altamente importante para una aerolínea como Uwingo, que se quiere consolidar como la aerolínea del Caribe, la aerolínea de las playas latinoamericanas, pero que también quiere abrir los cielos a miles de personas que antes no volaban o que no volaban tanto como hubieran querido hacerlo por el tema de tarifas. Entonces estamos muy complacidos de poder estar hoy aquí, de poder compartir con cada uno de ustedes estas buenas noticias y buenas noticias que no hubieran sido posibles sin el apoyo incansable del equipo de aeropuerto encabezado por Peggy, sin el apoyo y la fe incansable del gobierno de Curaçao y de todo el equipo de la oficina de turismo que creyeron junto con nosotros en que esa conexión entre Colombia y Curaçao a precios bajos, con mucha puntualidad y con buen trato, era una realidad. Y eso es lo que queremos hoy compartir con todos ustedes, que son nuestros amigos, y esperamos que hoy nos vemos aquí, pero la próxima vez nos veamos a bordo de un avión de Uwingo. Entonces, para empezar, quiero contarles un poco qué somos, quiénes somos, cómo lo hacemos, por qué lo hacemos y cuál es nuestro diferencial, qué traemos al mercado de Curaçao y cómo vamos a incentivar el tráfico aéreo entre dos países que históricamente han sido hermanos y que tienen todo para vivir conectados a lo largo del tiempo. Así que primero quiero contarles que Uwingo es la nueva posibilidad para volar a Bogotá. Y quiero darles esa bienvenida a mi tierra. Yo soy bogotano, soy colombiano, nací en Bogotá hace 28 años y es un orgullo siempre que salgo a hablar de Bogotá, hablar de todo lo que tenemos para ofrecer, hablar de cómo Colombia se ha repotenciado como destino internacional y cómo después de venir de años muy difíciles, hoy en día lideramos muchos aspectos a nivel mundial y cómo estamos con las puertas abiertas para recibir a miles de visitantes que quieran descubrir todo lo que tenemos para ofrecer. Así que, primero que todo, bienvenidos a Bogotá y segundo, quiero contarles quiénes somos, cómo lo hacemos y por qué lo hacemos. Y poder hacerlo a precios bajos sin dejar de lado la puntualidad, la comodidad y el cumplimiento.
Una aerolínea joven, dinámica y muy profesional. Presentamos a Wingo. Wingo es una aerolínea de bajo costo y de bajo precio. Su foco y su obsesión es la costo eficiencia para poder entregar al pasajero el producto de menor precio en el mercado. ¿Cómo es Wingo? Wingo es una aerolínea que nace en Colombia sobre las rutas de Aerorepública, reconvirtiendo parte de las rutas de Copa Airlines Colombia. 10 destinos internacionales, 5 domésticos inician en su plan de vuelo. 4 aviones 737-700 reconfigurados con 142 asientos componen su flota inicial. Una sola clase de servicio. Asientos aéreos forrados en cuero extra slim para mayor confort de los pasajeros. Esquema directo de ventas online. Call center, aeropuerto y canales indirectos como supermercados para el segmento no alcanzado. ¿Cómo es la experiencia en Wingo? Wingo ofrece la posibilidad de volar a un bajo precio con cumplimiento y confiabilidad. Ofrece opciones de compra adicional para complementar una experiencia a la medida del justo y presupuesto de los pasajeros. Venta de equipaje adicional, selección de silla, selección de ubicación con mayor espacio. Venta de comidas a bordo, fila rápida en el aeropuerto. Con Wingo, decídete a volar. Para todos los que quieran volar pagando bajos precios y obteniendo un buen servicio. Para todos los que han querido volar y no lo han hecho aún. Para los que quieren volver a Colombia a visitar a sus familias. Para los que quieren conocer algunos de los mejores destinos turísticos. Para los que trabajan y quieren hacer reuniones sin gastar mucho en el tiquete. Se trata de que más personas puedan volar y puedan volar bien. Bienvenidos. Esto es Wingo. Pues señores, esto es Wingo, esta es nuestra apuesta en el mercado de Curazao y esto es lo que venimos a contagiar para que muchas más personas que no volaban tengan esa posibilidad de hacerlo bien a precios bajos. Sin embargo, quiero profundizar en temas muy puntuales que creo que debemos todos conocer para entender por qué Wingo es diferente, por qué Wingo es una aerolínea que no se había visto en el mercado y por qué Wingo está redefiniendo la categoría de aerolíneas bajo costo, no solo en Colombia, sino en toda Latinoamérica y en el mundo. Les cuento que hace menos de 2 meses fuimos seleccionados por Kayak, el metabuscador de viajes, como la cuarta mejor aerolínea low cost de toda Latinoamérica y la cuarta a nivel mundial. En solo 2 años de operaciones ya estamos en las grandes ligas de las aerolíneas bajo costo y todo eso se debe a una combinación única que nosotros hemos determinado como la fórmula Wingo, que es la que nos ha llevado a enamorar a más de 1.9 millones de pasajeros que a la fecha han disfrutado de todo el modo Wingo. ¿Qué es lo primero que nos caracteriza y lo que van a poder disfrutar todos los colombianos que ahora van a poder venir a Curazao y todas las personas de Curazao que ahora van a poder ir a Colombia? Puntualidad y cumplimiento. Nuestro compromiso es con el tiempo de absolutamente todos los viajeros porque queremos que nadie pierda ni un solo minuto en su destino. En menos de 2 años de operaciones nos hemos consolidado como una de las aerolíneas bajo costo más puntuales del mundo, con un indicador del 89.9% de puntualidad en absolutamente todos nuestros vuelos. Eso quiere decir que el 89.9% de nuestros vuelos ha llegado a tiempo a su destino y que esos pasajeros han podido disfrutar de todo lo que tenían planeado para esas vacaciones. Y en cumplimiento, el indicador de cumplimiento quiere decir los vuelos que hemos operado el día pactado, es decir, los vuelos que no se han cancelado. Nuestro indicador es del 99.9%, es decir, en solo 2 años nos hemos visto obligados a la cancelación de tan solo 0.1% de los vuelos que operamos. Y esto es una garantía para los viajeros de Wingo, que cuando entren a wingo.com y descubran las tarifas que ofrecemos, no tienen que tener miedo porque vamos a cancelar o no vamos a operar el vuelo, porque nuestro equipo trabaja arduamente para llevarlos a tiempo a su destino y para que puedan disfrutar de todo el modo Wingo. El segundo diferencial y la apuesta que traemos hoy al mercado de Curazao son los precios realmente bajos. Nos caracterizamos por ser una aerolínea low cost que mantiene en su ADN precios realmente bajos. Hemos estado históricamente hasta 30% por debajo del precio que ofrecen los competidores en las mismas rutas, en el mismo día. Y el compromiso es con democratizar los cielos. Yo creo que Wingo llegó para demostrar que el tráfico aéreo de calidad si es posible, incluso a precios bajos, para redefinir lo que significa volar precios bajos, porque la gente generalmente piensa en aerolíneas bajo costo y puede tener cierto temor, porque estamos en una categoría que se ha visto afectada por algunos fenómenos importantes. Sin embargo, Wingo llegó para redefinir esa categoría y para demostrar que los precios bajos sí van de la mano con la calidad, sí van de la mano con el cumplimiento y sí van de la mano con la buena onda
que es como nosotros nos determinamos. Somos una aerolínea joven, somos una aerolínea fresca, somos una aerolínea llena de muchas ganas de hacer las cosas bien, y la gente lo está notando. Y por eso hoy llegamos al mercado de Curazao convencidos de que vamos a hacer un puente muy estable entre las dos naciones para que muchas más personas puedan descubrir los cielos de la región. El tercero, y esto es muy importante que ustedes lo sepan, nosotros somos una aerolínea como marca relativamente nueva, empezamos a operar hace 2 años, pero no somos una aerolínea que está dando pasos de bebé, al contrario, nosotros hacemos parte de Copa Holdings. Copa Holdings, ustedes saben que es uno de los holdings de aerolíneas más importantes del mundo, propietario de Copa Airlines, y como se dice en mi país, lo que se hereda no se hurta. Y lo que se vea no se hurta quiere decir que contamos con los mismos procesos operacionales, los mismos procesos de mantenimiento, contamos con tripulaciones de pilotos compartidas que lo que hacen es que respaldan la operación de Wingo, y así podemos garantizar vuelos totalmente seguros y totalmente confiables. Somos una de las pocas aerolíneas low cost de Latinoamérica certificadas en IOSA, lo que avala más de 900 procesos, tanto en tierra como en aire, en todas nuestras operaciones, y la garantía es que en Wingo no hay nada que temer. La única preocupación es no aprovechar las tarifas que tenemos para descubrir destinos tan impactantes como Curazao. Esto para mí es un motivo de orgullo y lo quería traer simplemente para que todos nos lo llevemos en el corazón. Y es, somos hoy en día la mejor aerolínea bajo costo, la aerolínea bajo costo número 1 de toda Latinoamérica y la 4ª a nivel mundial. Solo superado, y no quisiera entrar en el detalle ni hacerle cuña a un tercero, solo superado por aerolíneas norteamericanas con más de 2 décadas en el mercado. Y esto lo que demuestra es que lo estamos haciendo muy bien. Es que sabemos cómo es volar bien, sabemos cómo es cumplir, sabemos cómo es tratar al pasajero bien, cómo es ofrecer una experiencia que vaya acorde con las necesidades, gustos y presupuestos de los latinoamericanos. Y por eso en menos de 2 años ya somos la mejor aerolínea bajo costo de Latinoamérica. ¿Cuál es nuestra red de rutas? Wingo es una aerolínea enfocada en el mercado de Caribe, Latinoamérica y mercado internacional. Somos hoy en día desde Colombia la aerolínea con la mayor operación internacional bajo costo, iniciando en Bogotá. Contamos con 16 ciudades, 10 países de Latinoamérica y 19 rutas. Y un tema que también a mí me llena de orgullo contar es que cuando nosotros nacimos en Colombia el 1 de diciembre de 2016, nuestro plan de negocio tenía unos pilares y unos objetivos que estaban pactados para cumplirse en los 5 primeros años de operación. En esos primeros 5 años teníamos que consolidarnos como una aerolínea bajo costo de calidad, de cumplimiento, y una aerolínea bajo costo con todo el respaldo que quiere decir ser parte de Copa Holdings. Y hoy, con tan solo 2 años de operación, ya superamos absolutamente todos esos objetivos de negocio. Nuestros accionistas de la holding han decidido invertir en la fase de expansión de Wingo, y ese es el motivo por el que yo estoy aquí. Ese es el motivo que nos lleva a empezar a explorar nuevo crecimiento en el Caribe. Junto con Curazao, estamos lanzando Santo Domingo, Bogotá, que son 2 nuevas rutas que van a seguir alimentando el Caribe y que nos van a seguir consolidando como la aerolínea de las playas del Caribe, que es lo que queremos hacer para seguir abriendo los cielos de la región. Y la segunda fase de esa expansión, y se los cuento hoy y se los llevan en primicia, es la transformación de nuestra flota. Actualmente nosotros volamos con aviones tipo Boeing 737-700 con capacidad para 142 personas. Sin embargo, vamos a transformar nuestra flota para empezar a operar aviones tipo 737-800, que son aviones mucho más grandes y mucho más modernos. Nos van a permitir aumentar nuestra capacidad en un 30%, y como aumento mi capacidad voy a poder disminuir mi costo por silla, lo cual esperamos que se traduzca en tarifas todavía más bajas para el mercado. Entonces, en esta fase de expansión vienen nuevas rutas, vienen nuevos destinos, vienen precios todavía más bajos, vienen nuevos aviones y viene mucho modo Wingo, que es como nosotros nos determinamos, y es una nueva forma de volar en donde la gente va a descubrir que sí se puede volar bien a precios bajos. Les conté ya un poco de la flota, no me quiero detener en esto, porque yo me apasiono y me dan las 10 de la noche, entonces la idea es que salgamos temprano desde el Caribe, y esto también es un indicador de lo que esperamos hacer en Curazao y de lo que sabemos que vamos a lograr con todos ustedes que hoy se llevan esa misión de ayudarnos a llevar este mensaje a muchas, muchas personas para que sepan que Bogotá está mucho más cerca de lo que estaba antes. Y es, nuestros indicadores nos llevan a haber transportado cerca de 779 mil pasajeros en toda nuestra red de rutas al Caribe. Si comparamos nuestro segundo año de operación con nuestro primer año de operación, con la misma flota, aumentamos en 9% el tráfico de pasajeros. Es decir,
decir, hicimos un ejercicio mucho más organizado de planificación de rutas y le abrimos la posibilidad a 9% más de pasajeros de disfrutar de destinos en el Caribe como Curazao. No tan lindos, porque ya tuve la posibilidad de conocerlo. Estoy aquí desde el sábado porque para mí había sido un sueño personal siempre estar en Curazao. Y les digo que tienen una isla espectacular. No tan lindos, pero sí, los colombianos han podido disfrutar de nuevos destinos en el Caribe si lo comparamos en 2018 y 2017. Adicionalmente, aumentamos nuestra capacidad en 2018 en las rutas a Punta Cana, Cancún y Habana. Nuestro inicio de operaciones en Curazao va a contar con 2 frecuencias a la semana por el tamaño de nuestra flota. Empezamos con esos 2 vuelos, sin embargo estamos sujetos al comportamiento del mercado. Y como lo hemos visto en el caso de Cancún y de Punta Cana particularmente, iniciamos con 2 vuelos y hoy en día ya tenemos 5 a la semana. La respuesta del mercado al producto que Wingo ofrece es muy buena y en la medida en que el mercado evoluciona, el mercado crece y logramos esa estimulación de pasajeros, pueden contar con nosotros para continuar fortaleciendo la conectividad entre los 2 países y para continuar dándole alas a muchos pasajeros. Además, es la única low cost con operaciones regulares desde Colombia al Caribe. Nosotros nos caracterizamos por tener itinerarios muy fijos y rutas que permanecen en el tiempo. No somos una aerolínea que lance una ruta y luego la suspenda por motivos comerciales. Generalmente tratamos de hacer todos nuestros esfuerzos, incluso desde antes de lanzar la ruta, para asegurarnos que lo que vamos a lanzar va a ser un producto exitoso y va a tener la acogida que necesita tener. Y eso es lo que creemos y sabemos que va a pasar en Curazao. Y finalmente, ¿por qué Colombia? Y esto es un mensaje que a mí me encanta dar porque siento que siempre he sido un gran embajador de mi país, y es ¿por qué ir a Colombia? ¿Qué hay que hacer en Colombia? Colombia es un país que se ha reposicionado, que ha cambiado la percepción que tenía ante el mundo y que hoy en día es referente cultural, gastronómico, histórico, musical en el mundo. Y estamos muy felices de poder abrirle las puertas a todas las personas de Curazao, a todas las personas del Caribe, para que descubran lo que nosotros tenemos para ofrecer. 4.1 millones de visitantes internacionales en 2018. Creo que esta cifra es muy diciente y habla del perfilamiento de Colombia como potencia turística en Latinoamérica. Creo que ustedes nos podrían dar clases, porque ustedes llevan siendo esa potencia turística años. Nosotros estamos dando esos pasos de bebé, pero seguramente y confiamos en poder llegar a un nivel como el de ustedes muy pronto. Y con estas opciones de bajo costo, lo que hacemos es estimular precisamente esos mercados. Aumentamos en cerca del 10% el número de visitantes si lo comparamos con 2017. El turismo para Colombia representa el 6% del PIB. Lo cual es una cifra nada despreciable y lo cual también esperamos continuar aumentando, no solo con Wingo, sino con la llegada de nuevos competidores al mercado. Wingo cree en los libres mercados y esos libres mercados se regulan absolutamente solos. Así que vemos con muy buenos ojos la llegada de nuevos competidores, porque al final, entre más opciones haya, el único beneficiado va a ser el usuario, que va a tener muchas más posibilidades de volar a sus destinos favoritos. Y queremos seguir siendo un destino de talla internacional. Así que lo más importante, señores, es que llegó la hora de volar bien a bajo precio. Les agradezco por estar hoy aquí, les agradezco por acompañarnos, por compartir ojalá el mismo interés que tengo yo y la misma emoción de estar con ustedes, contándoles que Wingo llegó para hacer las cosas bien, para demostrar que se puede volar a precio bajo, que se puede volar con comodidad, que se puede volar con equipaje flexible y sobre todo para demostrar que los cielos son de todo el mundo. Así que mil gracias, quiero invitarlos a que hagamos un brindis, no solo por el éxito de la ruta, sino por la consolidación de las relaciones entre los 2 países, porque estamos seguros de que este es el primer paso, pero que de aquí en adelante nos quedan muchos frutos que vamos a recoger en conjunto. Así que salud, si alguien me ayuda con el saludo en papiamento. Perfecto, salud. La línea aérea tiene vuelos nacionales, por ejemplo. Una persona quiere ir a Medellín, Pereira, ¿tienen conexiones o no? Sí, el 75% de nuestra red de rutas es internacional. Sin embargo, operamos vuelos nacionales desde Bogotá a Cartagena y a San Andrés. Conectamos Cali con Cartagena y conectamos Cali, Cartagena, Barranquilla con San Andrés. No ofrecemos en este momento el producto de conexiones, ofrecemos vuelos punto A, punto B, pero con nuestras tarifas bajas lo que hemos visto es que el comportamiento del mercado, las personas llegan a Bogotá, disfrutan y descubren lo que Bogotá tiene para ofrecer y luego se embarcan en un nuevo vuelo. Y sumando esas tarifas, siguen siendo precios realmente muy competitivos. Entonces la idea sí es poder estimular el tráfico no solo hacia Bogotá, sino también hacia otras ciudades a las que tenemos operaciones. Pero esa es la idea y hacia allá la apuntamos.
Los quiero invitar ahora a que nos conozcamos. Creo que ya tuve la posibilidad de saludar a muchos de ustedes. Me llevo muy buenos amigos de Curazao. Si hay preguntas, si hay comentarios adicionales, estoy totalmente disponible, lo que quieran, a profundizar. Cuenten con nosotros porque hoy Wingo llegó para ser amigo de Curazao. Y finalmente no se vayan a ir porque al final vamos a tener una sorpresa. Para que dos de ustedes puedan disfrutar todo esto que les acabo de contar y para que puedan evidenciar que el modo Wingo es una realidad y que volar bien a bajo precio con Wingo sí es posible. Así que muchas gracias.